Hola y bienvenidos una vez más. Aquí quien les comenta, quien más sino el subnormal, esta vez en Full HD, Max Marce 28. Les presento, sorpresa chingo, para los que no me ven en Twitch, va a ser una novedad esto. Acá está la nueva camarita del canal. Así es, estamos más HD que nunca. La subnormaleada se ve más HD que nunca. Así que bueno, ídolos, les voy a traer videazo, plugin super chulo. Habrán leído más o menos el título, se habrán spoileado. Les traigo un plugin llamado Deluxe Hub, un plugin completamente gratuito que lo vamos a ver ahora a continuación. No sin antes meter el chivo primero. Todos los días a partir de las 7 de la tarde, horario Argentina, entre 6 y 7 de la tarde, horario Argentina, o sea 6 p.m. estoy en directo en Twitch, la plataforma morada. Tienen mi canal aquí abajo, ¿ok? Subo, hago Minecraft técnico. Estamos trabajando en la nueva actualización, la reapertura de MundoCraft, que será nuestra nueva network de GGCraft. La evolución, se podría decir. ¿Qué más vamos a estar haciendo? Vamos a estar jugando Fortnite, Stream Raiders, bueno, interactuando con el chat. Acá hay un montonazo de gente de YouTube que está acá en Twitch, como por ejemplo Franklin, Richard, bueno, también de la network, Nachor, Super Quesito, Paquito Mon, el Lechuga, Lechuga Cósmica. Bueno, un saludo para todos ustedes, chicos, que ahí están apareciendo. A ver si puedo apuntar bien por aquí. Bueno, ídolos, ahí vieron una pequeña transición. Vamos a ver las características que tiene este plugin, que la verdad están muy, pero que muy chulas. He sacado básicamente las cosas que estaban abajo en el chat para que ustedes puedan ver bien los comandos, ¿ok? Gracias a mi amigo Ricardo Gottheim. Las características son: tiene scoreboard, Tab List, ojo, todas las cosas que incorpora adentro del plugin, ¿no? Custom Action, base anúnciame, ¿no? O sea, acciones especiales en base a anuncios. Van saliendo anuncios como el Messenger Announcer en la parte de abajo del chat, ¿ok? Launchpad, o sea, las plataformas donde uno pisa y sale volando. Doble Jump, doble salto. Hologramas en beta, pero tiene holograma incorporado. Olvídense de agregar Holographic Display. La idea es que esto le ayude a economizar recursos si tiene una máquina con pocos recursos en... o un dedicado, un VPS, un hosting, lo que sea, que no tenga muchos recursos. Es ideal englobar muchos plugins en uno solo, que esté bien optimizado para ahorrar ese tipo de consumos excesivos de RAM, ¿ok? Tiene un anti-World Downloader. El World Downloader es un mod que le permite a la gente entrar a su servidor y descargar su mapa. Bueno, este ya viene incluido con una herramienta o un, se puede decir, un evento que evita que la gente descargue sus mapas. También tiene un custom menú que se puede crear y editar, ya lo vamos a ver. Custom Join Item también, al igual que el nombre del plugin, lo incorpora también. O sea que pueden agregar ítem custom en su menú de inicio para que los jugadores interactúen. Ya vamos a ver todo esto con mucha más profundidad. Server Selection también tiene un menú de selección de servidores, que calculo que es compatible con Bungie Core porque soporta Placeholder API. Ojo al datazo. También tiene Player Hiders, es decir, que oculta a los jugadores, y se pueden crear tus propias características, por así decirlo. Bueno, la verdad es una pasada, es una maldita pasada. Y bueno, tiene comandos extra como por ejemplo Game Mode, Lock Chat, se puede bloquear el chat, limpiar el chat, activar o desactivar el modo de vuelo, Set Lobby, comando Lobby para ir de nuevo al lobby o al spawn principal, Vanish, Custom Commands, se pueden agregar comandos especiales. Y bueno, también tiene eventos como el mod. Cuando uno ingresa al servidor aparece un mod, ya lo vamos a ver. También aparece un título, se pueden agregar sonidos, fuegos artificiales, Join and Keep Message, o sea, se puede iniciar o entrar o salir al servidor, calculo que eso se refieren. Custom Spawn Location, quizás para los que entran por primera vez. Bueno, el plugin la verdad es una maldita pasada. Y bueno, esto para que ustedes lo vayan viendo con más detalle, el tema del chat, Anti-Swear, Command Blocker, bloquea todos los comandos, se puede bloquear el chat, limpiar el chat como dijimos anteriormente, y los eventos del mundo. Se puede deshabilitar el Block Break, o sea que funciona con World Edit, con World Warp, función, todo junto. Se puede deshabilitar que se rompan bloques, que se coloquen bloques, que se hagan daño al caer a la gente. La gente, al caer al vacío los teletransporta de nuevo al inicio. Yo estoy descubriendo con ustedes esto. Se puede cambiar el clima, el ítem pickup, el ítem drop, el PvP, el PvP. Se puede habilitar o deshabilitar. Si puede o no haber hambre, si los mobs aparecen, si se dispersa el fuego, los bloques si se incendian, los mensajes de muerte se habilitan y se deshabilitan. Y el Disable Left Decay, que no sé esto exactamente qué significa, pero bueno, qué locura de plugin que es. Ahora lo vamos a ver in-game, chicos, yo ya lo estoy testeando. Vamos a pasar para acá, como verán estoy con Gordon Flon, sí, siempre Gordon Flon apoyando acá. Allá Goku de fondo, siempre tirando la buena energía. Y bueno, a ver, básicamente este plugin
Tenemos acá en el inventario los ítems que nos van a ir dando de forma automática, todos menos el de cosmético, que este plugin ya lo vimos. Pueden buscarlo en mi canal, que se llama Deluxe Gadget Menu, perdón, que no me sale el nombre. Y bueno, por ejemplo, el Server Information. Yo le hago clic derecho y me manda un mensaje acá que me dice información, así todo clean. Y dice website, example. Acá ustedes pueden poner el nombre de su página, de su tienda. Aquí abajo el de su tienda. Y acá su Discord, lo cual está muy chulo. Y es el primer ítem que nos da. Luego tenemos el segundo ítem, que es el Server Selector. Como verán, tiene uno de Factions. Se pueden editar, se pueden agregar más menús, se pueden agregar más ítems. Todo bien integrado con el plugin. También esto, lo del player hide and show. O sea, si yo hago clic derecho, me va a decir en el chat que la visibilidad de los jugadores ha deshabilitado. Si ustedes tienen un servidor muy grande y están teniendo problemas con la cantidad de jugadores que hay, bueno, básicamente con esto lo pueden activar. Los jugadores que no quieran ver a nadie o porque tienen la computadora con bajos recursos, esto es bueno para deshabilitar ese consumo extra que tienen. Y bueno, como verán también, a medida que va pasando el tiempo, van spameando anuncios y mensajes en el chat custom que dice: este plugin fue creado por It's Lewis. Un saludo para ese crack que ha creado este plugin muy pro. Luego dice que los mensajes de configuración se pueden editar de config IML. Ya lo vamos a ver. Bueno, bueno. ¿Qué pasa, puerca? Ya no saludas, no, putico. ¡Eh, DJ! Justo estoy grabando el video para YouTube, amigo. Por eso no estoy leyendo el chat. ¡Ojo! ¡Qué grande, papá, ese DJ sacándolo 100 dolarucos ahí! ¡Tac, tac, tac, tac! Sacándose la billetera acá. Gracias, DJ, por esos 100 bitazos, amigo. Ya termino de grabar y nos vamos al Fornique. O ya vemos que jugamos, ¿ok? Fall Guys, ya vemos, ¿ok? Eso lo voy a editar. Gracias, DJ. Me cago al momento. Ya no sé ni qué estaba diciendo en el video. Igual y lo editamos, ¿no? Bueno, bueno. Gracias por ese follow. Lecta08, amigo. Gracias. Bienvenido al Team Super F. Corazón coreano para tus nalgas. Ídolos, ahí se ve una pequeña transición. Justo estaba saludando a DJ Kim, que me acaba de tirar 100 bitazos. Está todo loco. Y bueno, básicamente en el tab, si apretamos para ver el tab, dice Deluxe Hub. Todo eso se puede editar con la información que ustedes quieran. Como verán, está súper clear ahí. El usuario separadito con su rango. Si ustedes ya tienen, por ejemplo, Ultra Permission, que ya vimos ese plugin en este canal, ya se va a integrar de forma automática este tab. ¿Qué más tenemos? La website, el store, soporta placeholder API, lo cual es muy importante para que ustedes pongan todas sus variables, tanto acá como en el scoreboard. Y creo que no me estaría faltando nada más el tema del doble salto. Por ejemplo, si yo me pongo acá, aprieto... tengo el modo fly activado. Yo pongo fly, lo he desactivado, pero puedo habilitar o deshabilitar el modo de doble salto, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Con el shift, creo que si yo pongo barra fly, me impulso, ahí estamos. Y tiene un cooldown también el fly o el doble salto de un segundo. Ahí estamos. Con el shift creo que se impulsaría básicamente. O con el shift más el espacio. El ítem se puede soltar, se puede mover de casillero por si les incomoda en el lugar donde está. Lo podría poner yo acá y de repente hacer clic aquí y abrirlo también. Lo cual está una chulada. Pueden deshabilitar el drop de ítems ustedes en su menú. Y bueno, vamos a ver ahora básicamente. Vamos a dirigirnos a la carpeta de nuestro servidor. En el caso, bueno, a la de subservidor. No sé si ahora mover la cámara para allá. Igual y me conviene moverla a la cámara, ¿no? A ver, vamos a moverla a la cámara. Ahí estamos. Ustedes se van a dirigir a la carpeta de su servidor. Carpeta plugins. Vamos a buscar el plugin que se llama Deluxe Hub. Lo mejor de todo es que esto es todo gratuito, chicos. La verdad es una pasada y no he dudado un segundo en compartirlo con ustedes. Aquellos que están empezando, sobre todo, como les digo, no tienen mucha idea de muchos plugins, por ejemplo, que tienen que usar Baúl, Essential Spawn, Placeholder API, Holographic Display, World Edit, World War. Para no hacerse un lío en la cabeza, esto es ideal porque está englobando prácticamente todos esos plugins en uno solo, ¿ok? Bien, chicos, ahí se ve una pequeña transición. Estaba deshabilitando de nuevo los Pokémon y que lo activó sin querer cuando pasó de escena. Acá tenemos para editar con Notepad++, Notepad++, les recomiendo utilizar ese programa. Pueden editar, por ejemplo, lo primero que vamos a editar nosotros es el menú, el Server Selector, que es básicamente este ítem que tenemos acá, que yo lo he movido de lugar. Por defecto aparece acá. Y si nosotros hacemos clic derecho, se nos abre este menú, ¿ok? Acá está el título, Server Selector. Ustedes le podrían poner viajar a otro, o poner viajar a... Vamos, servidores, con color, a ver, shift 0, shift L, servidores, ahí, más chulo. Refresh, que se actualice, se puede actualizar cada X cantidad de tiempo, en el caso que quieran tener un,
un menú dinámico que vaya cambiando de icono las posiciones, lo cual está una pasada. Lo voy a dejar en false por ahora. Luego acá tenemos el filter, lo que sería los espacios donde no hay nada, se va a poner de forma automática. Bueno, Luffy. Ni hablar el manco este sabe, jajaja. Me cago en tu puta madre. Sí, es difícil grabar un video en streaming. Y ahora el DJ me está troleando y me manda a beat mientras grabo. Eso va a salir para YouTube. Lo dije. Gracias, DJ, por esos 50 bitazos. Va ahí sacándose la billetera. El DJ hoy está todo loco. ¿Cómo estamos con la partner, my bro? Uy, igual y no se escucha eso porque tengo el micrófono en modo de imbécil. Pero bueno. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, empezamos. Te quiero, Max. Todo esto va a salir para YouTube. No lo voy a editar. Esto va a salir en YouTube. Por como que me llamo el subnormal 628. Digo, MaxBar628. Gracias, Richard, por esos 5 vintazos. Gracias, DJ. ¡Estamos locos! Mis ojos se ven rojos. Que viva el HD y que viva la supresión de sonido de RTX Voice, que me está suprimiendo todos los sonidos y luego no se escuchará nada. Vamos a tratar de decirlo despacito para que salga. Vamos a pasar, vamos a seguir, tratemos de concentrar las nalgas. Este tema, bueno, acá como le estaba comentando, el tema del filtro de ítems, que es básicamente esto que aparece atrás. Ustedes pueden elegir qué tipo de material quieren que tenga. Perdón, acá lo he editado, ahí estamos, que estoy tonto. Acá pueden poner, por ejemplo, si quieren que se separe con esta en Grass Panel, pero en vez que sea Grass, sea, qué sé yo, Shallow. Está en el Glass Panel, se va a reemplazar por ese, ¿ok? ¿Qué más tenemos acá? Factions. Bueno, esta es una modalidad y esta es otra. Ustedes pueden agregar su propia modalidad copiando así esto. Bueno, ahora se viene la locura. Imbécil, si sos jajajaja, tómate otros 150 para tus nalgas perros. Acá tenemos el Faction, ubicado en el slot 11. Si nosotros vemos acá desde el menú... Este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Slot número 11 está, por ejemplo, este, el Factions. Y bueno, se puede editar el nombre, el título, el lore. También se puede poner las acciones cuando se cierra. O sea, después de hacer clic se va a cerrar. Y va a salir un mensaje que me dice redirigiendo al Factions. Y luego la variable. Ojo al piojo, acá la variable que dice Bungie. Entre corchetes, no la borren. Y acá tendré que poner el nombre de su Bungie en su config YAML. Si no saben cómo funciona Bungie Core, les recomiendo ver el video de cómo crear una network de Minecraft que subí a mi canal hace tiempo. Recomendadísimo para esto. Y bueno, lo mismo acá el Survival, dice el slot en donde está. Por ejemplo, yo voy a agregar un ítem de test, ¿ok? Vamos a copiar y vamos a pegar todo lo que habíamos copiado todo esto. Vamos a pegarlo ahí, ¿ok? Un momentito. Vamos a buscar una posición linda para ponerlo. Vamos a poner aquí 0, 1, 2, 3, 4. Posición número 4, o sea, slot 4. Ah, que acabo de tocar. Me cago en mi vida. Tengo los botones puestos en el... Uy, 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 uy. Quiero vomitar y llorar al mismo tiempo. Perro ayudando para ese tripo de papá. ¡Vamos! ¡Qué grande ese DJ! Vamos a hacer una pausa de... De sonido acá para poder saber en qué momento tengo que editar. Bien, ídolos, ahí se vio una pequeña transición. Hoy estoy tonto de las nalgas, van a ver un montón de transiciones. Bueno, vamos a seguir con la edición acá. Por ejemplo, vamos a poner el slot 4. Acá vamos a poner un diamond block, por ejemplo. Diamond y un bajo block. Ahora a mi vecino se le dio por taladrar la pared. Bueno, 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 ¿qué más me puede pasar? ¡Ojo a la papa! ¿Cómo anda la papa, amigo? Bienvenido al streaming. Slot 4, unbound. Vamos, se puede mover, modificar la cantidad que va a haber. Acá le vamos a poner 1. Glow, false. Esto si lo queremos encantado, le voy a poner que true yo. Le vamos a ponerle aquí, qué sé yo, por ejemplo, una modalidad nueva. X modalidad, OP, prison, malnitan crack. Luego acá le vamos a cambiar por entra ahora. Entra ahora. Igual este video se va a hacer un poco largo, pero bueno, ustedes ya saben que me gusta explicarlo fluido, lo más profundo que puedo, ¿bien? Multi lore support. Nosotros vamos a dejarle ahí uno solo. A ver, igual y lo dejamos más facherito ahí. Una línea de espacio y otra línea de espacio. No se olviden de cerrar siempre con las boquitas al final. Y bueno, la acción al final va a decir aquí send you. Acá lo vamos a traducir al español nosotros. Serás teletransportado
al 2 puntos. Y vamos a poner aquí prison OP. Pim. Pum pam. Prison OP. Malnitan crack. Luego dice Bungie. Y acá tenemos que poner el nombre del config ML de nuestro servidor. En este caso es OP Prison. Supongamos que se llame así. Qué sé yo. Le ponen el nombre que ustedes le han asignado. Bueno. Y acá le vamos a cambiar la variable por OP Prison. Ya estaría editado. Hemos agregado un nuevo ítem que va a aparecer como un bloque de diamante en la parte superior y encantado, ok, en esta parte, slot número 4. Entonces, en teoría, si yo ahora actualizo el plugin, debería de funcionar, ¿bien? Bueno, amigos, ahí se vio una pequeña transición. Ahora sí, vamos a ver cómo ha quedado. Si hago clic derecho, ahí se han cambiado los paneles por el color amarillo que le habíamos asignado nosotros aquí arriba primero. Y luego tenemos en la parte de acá del medio, OP Prison, el nuevo ítem que hemos agregado. Y si lo cliqueamos me dice, serás teletransportado, todo como nosotros lo pusimos. Bueno, ídolos, esta es la sección de comandos. Se pueden agregar alias a sus comandos, a los comandos que vienen por defecto. Ojo, ojo, gracias Micho por ese costazo. Por ejemplo, el GM. Y acá tenemos, si ustedes quieren, por ejemplo, que el Game Mode solo se lo utilice con este comando, que sea encubierto para que ustedes y su staff no más lo manejen. Bueno, acá pueden ponerle un código, por ejemplo, para que nadie puede utilizar ese comando. Luego tenemos acá el comando WebSite, que si ponen el comando WebSite en el chat o /web/web/WebSite, es decir que nosotros podemos agregar nuestros propios comandos. En caso podrían agregar otros alias, por ejemplo página, lo ponemos en español. Y el mensaje que va a mandar es el siguiente: WebSite, y acá la web, ustedes le ponen el nombre que quieran a su web. Acá igual pasa con el crear inventory, y al igual como hicimos en el menú, podemos copiar esto. Hacemos enter, borramos este espacio, control V y agregamos un comando especial. Por ejemplo, qué sé yo, que sea de mensajes, por ejemplo. Vamos a ver, que le dé... sí, que le dé... que spame un mensaje, ¿ok? Un comando especial que le dé el Discord. Discord, ponemos nosotros. El permiso que van a necesitar sea deluxehub.discord. Ahí estamos. El alias que sea disc, ahí... o DC, ahí, dos alias. Y luego que la consola, no queremos que ejecute ningún comando. Este, en el caso que quieran ejecutar, por ejemplo, el comando de clear chat, de clear inventory a un personaje, yo quiero que le mande un mensaje directamente que les diga acá el Discord de las personas. O sea, nuestro Discord, dos puntos, pum, y acá pegarían el enlace de su Discord. A ver, vamos acá, pim, pim, invitar a gente, pum. Copiamos, pim, y por ejemplo agrego yo el enlace del Discord de mi comunidad, bien, ahí estamos. De esta forma se pueden agregar comandos, los que ustedes quieran, lo cual está muy chulo. Vamos a seguir viendo qué más tenemos. El config, bueno, este es un archivo muy importante de editar, bien. Acá estamos, el Disable Words, los mundos donde queremos que se deshabilite este menú y todas sus características. O sea que soporta, si ustedes tienen un multiservidor, soporta múltiples, ¿cómo se diría esto? Plataformas, ¿bien? O sea, servidores con múltiples servidores dentro. O sea, sería un todo en uno. Por ejemplo, esos servidores que se hacían antes, que tenían Prison, Survival, Creativo, Skyblock, todo en uno solo. Bueno, este plugin es ideal para esos servidores, ¿bien? Para los que no tienen network todavía. Acá se agregaría el mundo. Ustedes pueden copiar y pegar la línea de abajo y poner el nombre de su mundo, el que no quieren que funcione, ¿bien? El anti-word downloader lo pueden habilitar y agregar una notificación en el caso de que los admins se enteren quién ha entrado con este, con word downloader o está tratando de descargar. Luego el scoreboard lo pueden activar o desactivar. El tema de display delay, server enter, word damage. Bueno, esto es todo, son variables del scoreboard, si no me equivoco. La cantidad de tiempo que va a tardar en refrescarse, 200 ticks, 20 ticks son un segundo, o sea que cada 10 segundos se va a refrescar el scoreboard. Y el título, cuando entramos al servidor, nos dice Deluxe Hub Online y la cantidad de jugadores que hay. Luego tenemos las líneas acá, player, la variable, esto está, es todo esto, es acá, está arriba, perdón, no es el título, sino es el scoreboard. Entonces tenemos acá toda esta información, es lo que podríamos editar acá. Y ustedes podrían poner, en vez de player aquí, podrían editarlo, poner jugadores, ahí estamos. Esto es una variable, todo lo que es porcentaje. Pueden ver todas esas variables desde acá, la página, se van a placeholder API. Pueden buscar todas las variables que tiene este plugin, que es gratuito también y es muy recomendable. Se van acá a placeholders.
y acá buscan la variable de los plugins que ustedes quieran. Por ejemplo, Bungie Core. Ahí está. Las variables Bungie Total, Bungie Server Name. Acá Server Name le cambiarían por el nombre que le pusieron en el config.ml de su Bungie. Y bueno, así buscarían Control F y acá pondrían el nombre del plugin que quieran. Deluxe Chat o lo que sea y lo agregan, ¿ok? Bueno. No se vio lo del scoreboard. Lo tapas con tu cámara. Amigo, no se ve lo del scoreboard. Bien, por ejemplo, vamos a terminar de editar el scoreboard y vamos a ver cómo queda lo del rango acá. La variable no la está tomando de momento, no sé por qué será. Y ahora vamos a darle el reload, ¿ok? Vamos a poner de hook reload, enter. Vamos a esperar un momentito y ahí lo tenemos actualizado. Jugadores, dice ahora. Y este sería básicamente cómo se vería el scoreboard. Gracias, Richard, por hacerme acordar, amigo. Menos mal que lo tengo a ustedes, no sé qué haría. El tab list. Bueno, el tab list, la misma historia. Todo exactamente lo mismo. Se puede editar ahí donde dice website, la store. Lo editamos desde acá. Acá ponen ggcraft.com, por ejemplo. Este es mi dominio. Ustedes pondrían su página web, como quieran que se llame. Y acá el buycraft, ¿ok? En mi caso, por ejemplo, en mi buycraft es ggcraft.buycraft.net. Entonces lo copiaría así, tal cual está. Perdón. Vamos acá, hasta ahí, buy, y lo ponemos ahí. Luego los anuncios, que son los mensajes que van a ir apareciendo y se van a ir spameando en la parte de abajo de forma automática. Como lo tenemos acá en el chat, anúnciame, ahí lo tenemos. ¿Qué otros comandos? Por ejemplo, podemos ver exclamación barra clear chat. Ahí, le damos a enter, va a borrar todo el chat. Miren que de limpito que queda. Ahí se está viendo bien. Y dice acá quién ha eliminado, en el caso que sea un admin, por ejemplo, el que haya eliminado. Bueno, este plugin está muy completo, la verdad. Yo le doy mis 5 estrellas. Acá tienen el tema del doble salto, el launchpad, que son las plataformas para pisar. Acá dice el top block, por ejemplo, tiene que ser una placa de presión de piedra y una redstone block, ¿ok? O sea que hay que poner un bloque de redstone y una placa de presión para poner la... Vamos a poner así, barra GM1. Rompemos acá y ponemos, por ejemplo, redstone. El bloque, buscamos una placa de presión. Pim, que tiene que ser de piedra. Ahí nos lo indica el plugin. Nosotros podemos editar eso, pueden poner un slime o lo que sea. Y bueno, si lo pisan, como verán, cuando cumple esos requisitos, no va a estar impulsando. ¿Qué más tenemos? Doble jump, command blocks. Se pueden habilitar o deshabilitar los comandos que estén bloqueados. Por ejemplo, si ponemos barra PL para ver los plugins que tenemos. Yo tengo P. En el caso que no tengo P, DOP Max, perdón, DOP Maxmar 628. Pim. Me voy a quitar el OP y ahora pongo barra PL o barra signo de pregunta o barra help. Como verán, el help no está deshabilitado, entonces lo tenemos que agregar nosotros. Vamos acá, copiamos la última línea y agregamos el help. De la misma forma como venimos haciendo con todo, barra de hook reload. Ah, ya no tengo los permisos de hook reload desde la consola. Ahí estamos, se actualiza, pongo barra help. Y ahora me va a decir que este comando está bloqueado. Ya lo hemos agregado a la lista. Y bueno, ahí podrían agregar ustedes todos los comandos a la lista. Anti-swear, que eso es parte del chat. O sea, las palabras que pueden bloquear. Acá podrían agregar malas palabras que no quieren que se vean. Por ejemplo, guy. No es una mala palabra, pero es discriminativo. Negro. Por ejemplo, down. Que hay mucha gente que utiliza para insultar y discriminar esas palabras. Word setting, el tema de lo que se puede habilitar o deshabilitar para las protecciones, para que no rompan, no grifen. Me voy a mover la cámara para que lo puedan ver un poquito mejor ustedes. Aquí vamos. Vamos para allá. Ahí estamos. Ahora sí, acá están las malas palabras, que lo estaba tapando antes con mi cámara de subnormal. Y acá tienen las reglas. Las reglas como WordLead y WordWard que quieren habilitar o deshabilitar. Simplemente pondrían false en el caso que quieran habilitar esas reglas. Bien. Join server message, este sería el mensaje cuando alguien entra o sale del servidor. Los eventos cuando uno ingresa al servidor, welcome, dice la website. Este sería, ¿cómo se llama este? El mod, acá se puede editar el mod de inicio, que lo vamos a ver a continuación. Si yo salgo del servidor, desconectamos, entramos de nuevo. Suena ese efecto de sonido, welcome, MaxMar28. Me dice el mod acá, dice que el jugador MaxMar28 se ha conectado. Bueno, la verdad está increíble.
Ustedes van a seguir viendo las demás cosas que pueden editar. Eso es lo más esencial. Bueno, ya lo vimos a profundidad en la data. Aquí guarda la información. Y estos son los mensajes para traducir los comandos y los mensajes que le devuelven los usuarios, ¿ok? Para que en el caso que ustedes quieran traducirlo al español, soporta formato de color. Y no se olviden de dejar la boquilla de inicio, de final y de inicio para no tener problemas, ¿ok? Ya hemos visto todo, absolutamente todo el plugin, si no me equivoco. Aquí bajamos un poco más. Player Hider, este sería el último ítem, que es el que está acá para ocultar o ver a los personajes, ¿ok? A los usuarios. Y este ítem de server información, ustedes podrían agregar acá, cuando hacen clic, ya saben, la tienda, el Discord y todo eso que estaba al principio de todo este config, ¿ok? Por aquí estaba jugadores, este log, Deluxe Chat, Web Store, Footer, Discord, a ver, Control F, Discord, vamos a buscar dónde estaba, creo que ya lo mostré, ahí está, no, no es este. Este tampoco, server información, este es, ¿no? Sí, ahí está, ítem book, acá pueden editar ese ítem, pueden agregar sus propios ítems también, de la misma forma, copiando y pegando esto, ¿ok? Y bueno, ídolos, hasta aquí va a ser el video de hoy, espero les haya gustado, nos vamos a despedir aquí con Gordon, con Gordon Floncín, nos vamos a pasar esta cámara, así el chat también los saluda, ya saben, estoy todos los días a partir de las 6 p.m. horario Argentina, y si sos de España, a partir de las 11 p.m. horario español, en directo, vamos a cambiar la cámara ahí para que se vea el chat, vamos a mandarle un saludo acá a los chicos que se han quedado a tope, al Nacho, al Juan Diego, al Lechuguita, a Ul Gamer también, al Juan Diego. Un saludo para Ricardo Gottheil, mi buen amigo Richard, y gracias por esos vitazos. A DJ King Craftero también, gracias por esos vitazos, se la ha sacado toda. Ahí van a ir apareciendo los chicos en la parte de aquí, de abajo del chat. Los espero acá por el canal de Discord, estoy a tope. Ya saben, toda la semana estoy subiendo videos nuevos. Espero que les guste la nueva camarita, la nueva calidad del canal. Igual y se vienen nuevas cosas también. Saludos para Santi, para Fortune, para el Micham, para el Merlucita. Hola YouTube, pone. Hola Twitch, pone el Santi. Saludos, dice el Fortune. La Papa, ojo. Saludos para la Papa. También bueno el evento del jefe mamadísimo. Estamos a tope, los espero por aquí, chicos. Y será hasta la próxima. Ahora sí me despido. Chau, chau. ¡Qué videazo, papá! Muy buen plugin. ¡Let's go!